Hola, hola, un saludo muy especial. Qué bueno que estén conectados con nosotros y que nos permitan estar conectados con ustedes. Hoy es miércoles y se acabó esta semana. Volando se fue. Qué día tan maravilloso el miércoles, que es víspera de jueves, porque es víspera de viernes, porque es víspera de sábado. Nosotros ya hemos estado toda la semana. Un saludo muy especial, pues, a todos ustedes conectados. Un saludo muy especial a nuestros colegas y amigos. Juan Pablo Vélez, hola. Roger, un saludo muy especial para usted, para Aldrin, para todos esos conectados que se unen en este momento, o mejor, que se conectan en esta sinergia informativa con Totus Noticias. Y hoy, como todos los días, dispuestos a entregar información de Medellín, el área metropolitana, Antioquia, Colombia y el mundo. Y como usted dice, esta semana va volando, ya es el ombligo de la semana, miércoles 24 de junio, y el mes también ya está terminando, porque ya iniciamos casi que el séptimo mes del año 2020, que nos ha traído muchas sorpresas a propósito de ese coronavirus. Sí, señor, un saludo muy especial para Aldrin García. Hola, Aldrin. Saludos, Roger, saludos, Juan Pablo, saludos a todos los compañeros conectados. Aquí, como todos los días, con la mejor información, excelentes entrevistas y hoy con una excelente invitada, que yo sé que les va a gustar. Muy bien. Pero antes de que vamos con nuestra invitada, esta noticia local. Juan Pablo, finalmente se permitió que Medellín o la alcaldía de Medellín siguiera adelante solicitando datos para su plataforma Medellín Me Cuida, porque recordemos, se había interpuesto una tutela en contra de esta plataforma, que porque vulneraba el derecho fundamental a la intimidad, que a la libre locomoción y a otro montón de derechos. Además, yo no sé si todos son fundamentales. Juan Pablo, cuéntenos. Yo se los voy a decir, Roger, pero primero es hacer el contexto de la noticia. Como usted dice, pues unas personas estaban muy desacuerdo con esa plataforma Medellín Me Cuida, que es donde se ha pues suministrado la información para que la alcaldía de Medellín tenga pues como la información de todas las familias y las empresas para ayudar en los cercos epidemiológicos a propósito del COVID-19. Y el juzgado noveno civil municipal de ejecución de sentencias de Medellín declaró improcedente en primera instancia esa acción de tutela presentada por un grupo de 13 personas, que lo que significa que la jueza de tutela negó la acción a estos ciudadanos. Esta gente, yo, la plataforma Medellín Me Cuida, estaba, ¿me escuchan? Sí, ya, perfecto. Pues estas personas estaban reclamando a través de esa tutela que la plataforma Medellín Me Cuida estaba vulnerando los derechos fundamentales de a la intimidad personal y familiar, el mínimo vital, la libre circulación, la salud y las plataformas digitales y su uso. Pero entonces escuchemos, Roger, Aldrin, conectados al secretario al secretario general de Medellín. Él es el señor Raúl Eduardo Morales, que nos explica un poquito más sobre esta decisión del juzgado, quien negó pues la improcedencia de esa acción de tutela. Este fallo lo que nos dice es que la plataforma Medellín Me Cuida no ha vulnerado en ningún momento ninguno de los derechos referidos y nos aclara tres puntos que nos parecen que son vitales para entender por la ciudadanía. El primero de ellos es que el registro no es obligatorio, es decir, es de naturaleza optativa. Un segundo punto muy importante es que se pueden dejar de contestar ciertas preguntas, lo que no impide que la plataforma concluya con un registro exitoso. Y un tercer punto que también es válido recalcar es que ninguna de las 13 personas que interponen dicha acción tienen ningún registro efectivo hasta el momento. Por lo tanto, es obvio que no se puede hablar de ninguna vulneración. Estaba Roger, entonces, el secretario general. Pues mire, Roger, que estas 13 personas que presentaron la acción de tutela ni siquiera están inscritas en la plataforma Medellín Me Cuida. Entonces, por eso el juez, o mejor la jueza, les dijo: no existe conducta activa u omisa que amenace o vulnere los derechos fundamentales para las cuales se solicita amparo.
pues no hubo la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental y por ello no hay conducta específica, activa u omisa del cual proteger a los interesados, Roger. Es en primera instancia en todo caso. Tiene que ir a primera instancia, si por supuesto las 13 personas que instalaron la acción de tutela así lo quieren. Ahí segunda instancia y ahí se verá si se acepta o no. En el Tribunal Administrativo de Antioquia, con seguridad, con el Tribunal Superior de Medellín, depende del reparto, se hará la revisión por parte del juez de una instancia superior, el AQEM, que públicamente o que técnicamente se llama en el argot jurídico. La gente es por joder, qué pena ahí con la alcaldesa, pues, pero aquí hablamos en esos términos. O sea, yo me doy el lujo de hablar en este espacio, en Conectados, en esos términos. En otro espacio soy un poco más recatado, pero lo digo sin ninguna vergüenza. La gente es por joder. Y sobre todo hoy en día con el poder que se les ha brindado a través de las redes sociales, que es muy especial que haya democratización. Eso no lo niego y siempre lo diré. Que haya democratización de la información a través de las redes sociales, porque antes el poder era de los grandes medios de comunicación y ellos hacían lo que querían. Entonces, menos mal aparecen las redes sociales, pero se ha ido a un extremo demasiado fastidioso, en el que se le está dando demasiado poder a la opinión, y la opinión cree que en todo se puede meter y que puede hasta coadministrar, que me imagino que eso debe pasar a la alcaldesa de Arboletes, que ya la vamos a saludar, allá en Arboletes, que la gente quiere coadministrar. Entonces, bueno, yo diría que es por eso. Personalmente me parece que es una joda que una administración queriendo ayudar y otros poniéndole la rueda para evitar que ayuden. Entonces, claro que sí, Roger. Por acá Juan Carlos Hurtado, colega y abogado, dice, sí, también a quien saludamos, no hubo daño irremediable, la tutela es subsidiaria cuando no existe otra vía jurídica, por eso no la conceden, dice Juan Carlos Hurtado, director de Gran Ciudad. Sí, pero la verdad es que no hay, pues uno no alcanza a ver el derecho fundamental jurídicamente dañado. El derecho a la intimidad no, porque queda claro, como lo dijo la persona que ahora sacamos, el secretario general, que es que no se estaba pidiendo todos los datos. Hay datos que si usted no puede dar o no quiere dar, no da. Tengo entendido, según la explicación que hemos escuchado. Entonces, son los datos mínimos, los básicos, dónde vive, cuál es el estrato, con cuántas personas vive, si sufre una enfermedad, si sufre el número de la cédula. Hombre, datos necesarios para poder cumplir con el proceso de ayudas que se estaban generando desde el gobierno nacional. Ahora, para la muestra un botoncito, yo sé que esto es a lo que se teme con seguridad. Con lo que ocurrió el sábado, el viernes 19 de junio, con el día sin cédula, sin que IVA, mucha gente se fue a comprar y obviamente tenía que presentar su cédula, obvio, y eso no lo pueden denunciar o demandar porque se necesita el documento, van a cruzar información, según lo que escuchamos, y entonces ahí se van a dar cuenta que muchas de esas personas no tienen necesidades económicas, refugias tan extremas como se supone, puesto que tienen dinero para hacer compras ostentosas. Entonces, tal vez a ese tipo de cosas es que les da miedo, o de ese tipo de cosas es que les da miedo. En fin, bueno. Se fue. Se nos fue el alcalde de Zapé. Listo, volvemos. Bueno, vamos a saludar a la alcaldesa de Arboletes. Hágame el favor, Aldin, y usted que la conoce mejor que nadie, nos la presenta. Honor de presentar una de mis asesoradas en campaña, ahí sí saco pecho. La alcaldesa de Arboletes, Diana Estela Garrido, ya por segunda vez es alcaldesa y pues le ha tocado una gestión difícil en este inicio de cuatrenio, porque ha tenido problemáticas del agua, algunos problemas con el tema del volcán y para completar el regalo de la pandemia que nos dio este 2020. Pues se las presento. Diana Estela Garrido es una mujer muy berraca,
hablo más desde lo humano que lo profesional, es muy trabajadora, 24/7, usted la ve siempre, la gente siempre la va a percibir todo el tiempo trabajando, aunque en este momento está en la casa cuidándose un poquito, pero está siempre dispuesta a trabajar. Bienvenida, alcaldesa Diana Garrido. Garrido Henao. Henao, bienvenida, alcaldesa. Muchas gracias, Roger, gracias Juan Pablo y Aldri en este programa Sinergia Informática, Informativa. Muchas gracias por esta invitación. Sinergia Informativa. Sí, señora. Sinergia Informativa, todas tus noticias. Esto es una compilación de varios medios. Ah, bueno, qué bien. Como Aldi lo dijo, pues somos amigos hace mucho rato, me acompañó en todo mi proyecto de mi campaña, un gobierno para todos, hoy se llama un gobierno para todos humanizado, y estamos aquí poniéndole el pecho a la brisa, a todas estas calamidades que hoy enfrentamos, pero que lo hacemos con toda la responsabilidad y el amor por la comunidad de Arboletes. Oiga, alcaldesa, esta semana estuvimos hablando sobre la situación de Arboletes, y yo di como una excelente noticia, con bombo sí, y platillos, que tenían ya agua potable. Y entonces, después del bombo y los platillos, me hicieron caer en la cuenta un detallito, que no es agua potable por siempre, sino por 8 mesecitos. ¿Cómo así? Cuéntenos a ver. Sí, realmente nosotros tenemos un sistema de agua potable donde dependemos del agua lluvia, no tenemos una fuente hídrica que nos la nutra, no hay un río, no hay aguas subterráneas también que la nutren, sino que es agua lluvia. Nosotros sufrimos desde el 4 de enero esta sequía, de hecho estuvimos a través de un decreto de calamidad pública en el cual pues nos pudimos mover, hicimos un plan estratégico específico, donde en eso tiene varias etapas para solucionar este problema de raíz. El primer plan específico fue hacer mantenimiento a lo que teníamos hoy, porque primero hay que adecuar lo que tenemos para poder buscar lo que a futuro tenemos que consolidar y subsanar de raíz. Y hoy ya tenemos el acueducto en mantenimiento, ampliamos 31 mil metros cúbicos que sacamos de sedimento a este acueducto que hacía muchos años no lo hacía mantenimiento, hacía muchos años, por muchos años. También logramos tomar un río Jobo, que en época de sequía es seca, pero en época de lluvia le cae mucha agua, y logramos hacer un trasvase artificial, pasando agua de ese río, para que están las lluvias, a esa represa, al bote, y también tiene un sistema también de otro río, también que de otra represa más pequeñita, de 3 hectáreas, termina esa nutria. Entonces, hoy tenemos una represa que el tope son 12 metros para llenarla. Hoy tenemos 4 metros, 40 centímetros ya de agua, de altura de agua. Entonces, haciendo el cálculo con el operador, haciendo buen uso del agua, hoy la conectamos, agua ya potable, tratada, todas las conducciones hicieron mantenimiento, y vamos a tener agua durante 8 meses, siempre y cuando no vuelva a llover. Y teniendo 12 horas para el municipio de servicio. Obviamente va a seguir lloviendo, ¿cierto? Pero siendo razonable, siendo objetivos, esa es la proyección que tenemos hoy con este 4 metros y 40 centímetros del acueducto que tenemos hoy en el bote. Alcaldesa, pues aquí en Antioquia hay un dicho muy, muy conocido, y es que le tocó bailar con la más fea. En este caso le tocó bailar a usted con el más feo, porque iniciando año pues se le fue el agua potable para los habitantes, y encima de eso cae la pandemia del COVID-19, pero antes de eso usted venía teniendo unas reuniones con el departamento, con la gobernación, con el gobierno departamental y con el gobierno nacional a través del Viceministerio de Servicios Públicos. ¿Cómo, en qué quedaron esas reuniones? ¿Qué le dijo a usted el gobierno nacional? ¿Qué le dijo a usted el gobierno departamental? Y pues EPM no puede ayudar en este caso. Pues le cuento, Juan Pablo, que las mesas, apareció el COVID, entonces obviamente no pude viajar más ni a Bogotá ni a Medellín, entonces hicimos una mesa virtual,
Estamos trabajando, como tú dijiste bien claramente, con el viceministerio de Agua, el doctor Acero y todo ese equipo de asesores técnicos profesionales, y también con la doctora Mayori, ahora que entró a reemplazar la doctora Claudia Winche, de Gerencia de Servicios Públicos del departamento. Hasta el día viernes ya tenemos claro que que ella va a contratar una consultoría con una universidad, estaba ante la Universidad Yafí Nacional y la Universidad de Antioquia, mirando a ver a quién de las tres ya contrataba como departamento, con recursos del PDA. Con municipios tengo en esa cuenta hoy casi 30 millones de pesos, 300 millones de pesos, y ella va a poner 400 para poder contratar todo el tema de diseños y estudios y prefactibilidad de cuál es la solución definitiva para que Arboletes no vuelva a vivir este hecho concurrente que hemos vivido 5 meses, 18 días exactamente, de angustia, imagínense. Es un municipio de 20.000 habitantes en la parte urbana, el caos, cerrado todos los hoteles, comercio, y acompañado el COVID que necesitaba agua para lavarse las manos, esto ha sido una tragedia. Entonces yo tengo la esperanza puesta en Dios y en esta mesa de trabajo, porque ha dicho el presidente Iván Duque y el doctor Acero que apenas tengamos el proyecto listo. La doctora Mayori decía que 5 meses demoraba hacer ese estudio y esos diseños. La van a acompañar con gente del Viceministerio de Agua para revisar todo el tema de la parte técnica, que llegue ese proyecto ya listo, ya revisado, a ventanilla única a la nación, y ya el presidente con sus ministros me ponen los recursos que vale el proyecto para darle solución definitiva a este hecho de falta de agua en Arboletes, que no vuelva a pasar más nunca en Arboletes sufrir por falta de agua. Esa es la apuesta hoy en este plan de desarrollo bueno para todos, humanizado. Eso sí es pérdida de o carencia del mínimo vital, porque es que ayer hablábamos, o tal vez creo que era refiriéndonos al caso de Arboletes, que era sí. Que yo decía, muchachos, creo que sí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Yo decía, hombre, es el colmo que en pleno siglo XXI estemos sufriendo carencias como esta, la del mínimo vital, estoy recordando lo de la tutela, pero sí, es un mínimo vital, no tener siquiera lo mínimo para vivir. ¿Y qué es lo mínimo para vivir? El líquido vital. ¿Cuál es el líquido vital? El agua. Y agua potable. Porque ayer la alcaldesa estábamos hablando de cómo la calidad de vida en los siglos, la Edad Media y hasta el siglo XVIII, llevaba a que la expectativa de vida fuera de un ser humano, fuera de 28, 30 años. Increíble, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque no tenía las condiciones mínimas vitales para vivir más largamente. Pues me imagino que allá, si siguen así, la expectativa de vida va a ser mínima también en Arboletes, porque es que eso es increíble, que no tengan lo mínimo para vivir, que es el agua. Sí, yo tengo una duda también, alcaldesa, y es 6 meses sin agua potable, Roger, Alden y Conectados, ¿qué hicieron durante este tiempo? ¿Cómo ayudaron a los habitantes de Arboletes, por lo menos, para tener un poquito de agua? ¿Qué hizo la administración municipal al respecto? Nosotros nos movimos rápidamente, gracias a Dios. Tuvimos unos amigos que nos ayudaron a hacer la gestión. El doctor Juan Felipe Lemurio, el senador, y también el senador también Álvaro Uribe, nos ayudaron ellos dos a abrir esas puertas a nivel nacional. Me fui a Bogotá con la calamidad pública y con ese decreto, obviamente, a pedir ayuda, porque necesitábamos, era carro tanques, no había más. Había que ir a buscar el agua en Montería o el agua San Juan, eran 20.000 habitantes, 36 barrios, y la gobernación también me ayudó en hacer un plan rápidamente con Participación Ciudadana. Diseñamos colocar 84 tanques de 5.000 litros y 2.000 litros en esos 36 barrios, para poder que los carrotanques llegaran y estuvieran en esos tanques de almacenamiento, y de ahí con 100 viviendas, unos con 100, unos con 50, unos cuantas viviendas, puedan repartirle el mínimo vital de agua a cada casa, que equivalía a 8 o 10 litros de agua, imagínense, eso no era agua para la gente. Uh-huh. Pero también, como no facturábamos el agua, la gente con la factura que dejaban de facturar, compraban agua para beber y agua para cocinar. Así duramos estos alrededor de casi 6 meses. Fueron más de 3.000 millones de pesos que gastaron plata en carrotanques, el gobierno departamental con DAPAR y la nación con
unidades de riesgo nacional y el operador también nos apoyó y invertimos casi 3 millones de pesos y entregamos 47 millones de agua, imagínense, de agua líquida traída de Montería, traída de San Juan. Montería nos costaba pagar peaje, nos costaba pagar el agua por carro tanque. San Juan nos quedaba más cerca, era gratis. Gracias a Dios, el alcalde nos ayudó mucho, pero había dificultades porque San Juan también es un municipio en que tiene mil necesidades de agua y en la época de sequías largas, San Juan tuvo que a veces cerrarnos un poquito la llave, teníamos que irnos a Montería. Y realmente le cuento que la gente fue muy solidaria en Arboletes, nos tuvo paciencia e hicimos ese plan de mucha capacitación, educación para que la gente hiciera buen uso del agua. Y duramos desde las 5 de la mañana, salían 10 empleados con 15 carrotanques a buscar el agua y hacer dos o tres distribuciones en el día para poder un día medio pueblo y otro día otro medio pueblo y los domingos el sector del comercio. Claro. Así estuvimos todos estos 6 meses alrededor, día y noche, con esta calamidad y así y rogándole a Dios que lloviera, que lloviera, que lloviera para que llegara el agua. Bueno, pues gracias a Dios, pues cierto, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer síntesis ya por el tema del agua? Alcaldesa, para que nos quede como clarito. Entonces, dentro de poquito los habitantes de Arboletes van a tener la dignidad que debe tener cada colombiano o cada ser en este universo de tener agua potable y no por un tiempo limitado, sino a perpetuidad, Dios mediante. Alcaldesa. Se nos congeló un poquito la alcaldesa. Se congeló, pues. Sí, qué cosa tan delicada, Roger. ¿Usted se imagina usted en su casa sin agua potable, por Dios, y en estos tiempos de pandemia? Creo que ahí llegó otra vez la alcaldesa. Alcaldesa, me dio la pregunta. Sí, aquí estoy. Entonces. Sí, yo le escuché. Sí, aquí realmente el proyecto bandera, el proyecto que necesitamos es el agua potable realmente en Arboletes. Estoy en las manos del departamento y la nación. Hoy está el balón en la mano de la doctora Marjorie, la gerente de servicios públicos departamental, que es la gestora del PDA. Ella quedó que esta semana hacía ese convenio. Yo espero que en 5 meses de mi secretaria tengamos el proyecto en la mano para ir a radicarlo a Bogotá y poder realmente arrancar esa ejecución de esa gran obra. No sé si va a ser con el costanero, que es agua del San Jorge de Montería. No sé si va a ser con el río San Juan del municipio de San Juan. No sé si tenemos que hacer otra represa para que tengamos dos embalses grandes y llenarlo con agua lluvia y con agua del río San Juan. Ese estudio va a definir cuál es la definición definitiva y cuál es el erradicar esa raíz y ese mal que no podemos volver a vivir. Porque, usted lo decía ahorita, el mínimo vital es el agua para uno vivir. Y Arboletes es turístico y el turismo sin agua no hay vida económica y estamos muy graves sin agua. Y con esa zozobra de que tener agua en 8 meses y no tener después, la gente se va a quebrar y la gente se va a ir de Arboletes y no va a invertir nadie. Optimistas. Bueno, y el otro tema que queremos hablar con ustedes es el del volcán de lodo. Ahí titulamos incluso Arboletes reconocidísimo por el volcán del lodo, pero podría ser un bonito recuerdo turístico si no se protege. ¿Cómo va eso? No se diga más, no se puede perder el volcán, es nuestro ícono de Arboletes, además de ser el atractivo turístico, también es nuestro motor en la... Volvió a congelar la alcaldesa. Se congeló la alcaldesa. Hay que recordar, Roger, que hace pocos días pues hubo un deslizamiento que afectó también mucho el volcán del lodo y pues que está en riesgo por unas grietas. Y también hay que recalcar que el,